Llega la feria de la diversión. ¿Están todos? Uno, dos, tres. Uno, dos. ¡Vengan aquí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. 12 number blobs. Bien. Tengo muchas fichas. ¿Qué les gustaría? ¡Las tazas de té! ¡Las tazas de té! Parece que son 4 por taza. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Ahora, ¿cuántas fichas necesitan? Miren de este lado. ¿Cuántas tazas hay ahí? ¡Una, dos, tres! ¡Tres tazas! ¿Y cuántos hay en cada taza? ¡Cuatro! Esos son 3 montones de 4. 3 por 4, ¿qué es? 3 por 4 es igual a 12. 3 montones de 4 es... 12 fichas. ¡Aquí van! ¡Miran oscilar 3 montones de 4! 12 number blocks y ninguno más. ¡Eso fue divertido! ¡Y ahora! ¡La rueda de la fortuna! ¡La rueda de la fortuna! Ah, parece que esta vez son 3 por carrito. ¡Cambio! ¡3! ¡3! ¡3! Ahora las fichas. ¿Cuántos carritos son? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos son en cada carrito? 3. Entonces, ¿cuántas fichas se necesitan? 4. Por 3 es igual a 12. 12 fichas. 4 montones de 3. Dando vueltas 4 grupos de 3. 12 number blocks, todos gritando. Ahora, pequeños, ¿están listos para el más rápido, emocionante y más... ¡más! ¡El tren loco! ¡Oh! ¡El tren loco! En parejas, por favor. ¡Cambio! ¡Todos a bordo! ¡Dos! 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 Bueno, ¿cuántos carritos hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuántos hay en cada uno? 2. 6 por 2 igual a 12. Así que necesitan 12 más. Oh, ya no tengo fichas. ¡Rueden, rueden y vengan a disfrutar! ¡Hay muchas fichas que pueden ganar! ¡Ah! ¡Necesitamos 12 fichas! Ganarán una por cada lata que caiga y hay... ¡Una, dos! ¡Dos montones! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis! 6 latas en cada montón. Y 2 por 6 igual a 12. Aquí van 6 montones de 2. 12 number blocks. ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Saludos, amigos! Vamos a ver quién se atreve a entrar a la cueva de la repartición. Resuelvan los acertijos, pero con cuidado. El tesoro es para los que reparten. Uno es para ti y uno para mí. ¡Oh! ¡Está cerrado! ¡Mira! ¡Hay una llave! Pero, ¿cómo?
¿Cómo la alcanzamos? Soy el genio del aire. Para ganar la primera llave, deben encontrar todas las gemas. Pero para que las cosas sean más difíciles, deben repartir las gemas en partes iguales entre estos dos recipientes. ¡Deprisa! Cuando la arena termine de caer, el ave se irá volando con la llave. ¿Cómo ponemos lo mismo en cada recipiente si no sabemos cuánto hay en total? ¿Recuerdas cómo repartimos las linternas? Una para ti y una para mí. ¡Sí! Si ponemos una gema en cada recipiente por turno, siempre habrá el mismo número de gemas. Una para ti, una para mí, una para cada uno. Una para ti y una para mí. ¡Está funcionando! Dos gemas en cada recipiente. Una para mí. 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 ¡Todas! Hay seis gemas en mi recipiente. Y seis en el mío. Son 12 gemas en total. ¡Correcto! 12 gemas repartidas entre dos recipientes son 6 en cada uno. ¡Felicidades! ¡Ahí están! Pensé que nunca llegarían. Soy el genio del agua. Su siguiente desafío es repartir mis 15 gemas del agua entre estos tres caracoles. Cada caracol debe tener el mismo número de gemas. ¡La siguiente llave! Repartan las gemas antes de que el agua se seque o la llave será succionada por el agujero. ¡Rápido! ¡Una gema a la vez! ¡No, no, no! ¡Es muy lento! Vamos a poner tres a la vez. Tres almejas, tres gemas. Una gema en cada almeja. ¡Bien pensado, tres! ¡Tres caracoles, tres gemas! ¡Dos gemas en cada caracol! ¡Cada vez hay una más en cada caracol! ¡Tres más y tres más! ¡Y esas son todas! Oh, 15 gemas repartidas entre tres caracoles son 5 gemas en cada uno. ¡Bien hecho, equipo! ¡Hola! Aquí es agradable y cálido. Soy el genio del fuego. Para ganar la última llave, deben repartir mis 20 gemas de fuego en estos 4 cofres. Y tienen hasta que... ¡mi pan esté listo! ¡Vamos! Debemos asegurarnos de encontrar las 20. Así que vamos a ponerlas en el suelo mientras avanzamos para revisarlas una por cada cofre. Ahora pongan las suyas ahí. Necesitamos 5 filas de 4 para hacer 20. Mi pan está casi listo. Y la llave está por caer. ¡No veo más! ¿Ya tenemos todas? Todavía no. Miren, en esta fila falta una. ¡Aquí está! Ahora las 4 filas son iguales. 20 gemas repartidas equitativamente entre los 4 cofres son... 4 montones de 5. ¡Ganaron el juego! ¡Oh! ¡Qué bien! Las gemas del agua, del fuego y del aire son suficientes para que se repartan. ¿Cuántos dos? ¿Cuántos dos son muchos dos, amigo? Vamos a descubrirlo con un juego de cuántos dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ajuste de rayo espacial. Divide en dos. ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Rayos! Vamos a descubrir cuántos dos hay en seis. ¡Uno! ¡Oye! ¡Dos! ¡Detente! Y ¡tres! ¡Oh, wow, 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 wow! Hay tres dos en seis. De ser dos, amigos. Y ahora todos serán dos. ¡Wow!
¡Objetivo localizado! ¡No temas, 14! ¡Ya me he enfrentado a los terribles dos! ¡Octoblock te protege! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Rayos! ¡Uno! ¡Oye! ¡Dos! ¡Oye! ¡Tres! ¡Oye! ¡Cuatro! ¡Oye! ¡Hay 4-2 en 8! ¡Y vas a la delantera! ¡Pero por poco tiempo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Hay 7-2 en 14! ¡Gánale a eso! ¡Disculpen! ¡Tengo que ayudar! ¡No se muevan! Ay, 17 es más grande que 14, así que él me dará la ventaja. ¡Oye! ¡Oye! ¡Alerta! ¡Sobrante! ¡Alerta! ¡Sobrante! ¡Hay 8-2 en 17! ¡Sobra uno! ¡Sobra uno! ¡No! ¡Qué experiencia! ¡Tengo que pintarlo! ¿Dónde está el interruptor de reinicio? ¡Ajá! Lo voy a tomar prestado. ¡Oye! Reajuste de rayos. Divide entre 5. ¡No me atrapa! ¡Ups! Dividí a 10 en 2 5. Lo siento, estoy aprendiendo. Alerta, sobrante, alerta, sobrante. Hay 3 5 en 17 y sobran 2. ¡Sobran 2! Creo que ya entendí cómo funciona. El rayo de los terribles 2 divide en 2 y mi rayo divide en 5. Pero solo si no sobra ningún bloque. ¿Qué puedo decir? ¡No puedes dividir algunos bloques! ¡Ya sé cómo detener a los terribles 2! ¡Y ya sé quién puede detenerlos! ¡Misión aceptada! Reajuste de rayos. Divide entre 1. ¿Cuántos unos hay en 2? 2, por supuesto. ¡Doble! Nunca sobra nada cuando divides en 1. Bueno, bueno. ¿No son ustedes los traviesos? No se preocupen. El efecto de los rayos se va con el tiempo. Bueno, no creo que causen más problemas por un... ¡Esperen! ¿A dónde se fueron? ¡Vigilen el cielo! ¿Qué? De go-karts, te divide y conduce. ¿Cuántos karts necesitas? ¿De qué hablas? Solo necesito uno. No, no, no. Solo caben números 3 en mis karts. Tienes que dividirte en 3 para poder conducir. Divide y conduce. Pártete en 3 y veamos qué queda. 6 menos 3 igual a 3. ¡Eso es! Hay 2, 3 en 6, así que necesitas 2 karts. ¡Adelante! ¡Genial! ¡Muchos clientes! 9. ¿Cuántos karts necesitas? ¿Cuántos 3 hay en 9? Déjamelo a mí. Soy muy bueno con los 3. Vamos a quitarte 1. 9. Menos 3 igual a 6. Y otra vez. 6. Menos 3 igual a 3. ¡Hola! 1, 2, 3, el trío de 3. ¡Sí! ¿Pueden hacerlo más rápido? Algunos ya queremos subirnos a los go-karts. Oye, oye, oye. Voy tan rápido como puedo. Dividir en 3 de 1 por 1 es un trabajo muy lento. Bueno, si sabes de una forma más rápida de dividir entre 3, entonces dime. ¡Cambio!
¡Oh, ya sé! Malabarear me ayuda a pensar. ¡Oh! ¡Es un signo! ¡Un signo nuevo! Tal vez esto pueda ayudarme a dividir más rápido. Veamos. Mira, ¿acaso no ves que...? ¿Quieres probar algo nuevo? En lugar de ir quitando los tres otra y otra vez, vamos a dividirlo entre tres todo a la vez. ¡No sé! Divido entre tres igual a... 1, 2, 3, 4. ¡Hay 4 3 en 12! ¡Oh! ¡Puedo dividir a quien sea así! ¿Dijiste quien sea? Porque yo soy quien sea. Inténtalo. 16. No, no, no. Oh. Tienes que hacer un rectángulo de 3 bloques de alto. Igual que 12 y 15. No, eso no puedo hacerlo. Me sobra un bloque al final. Supongo que no puedo dividirte entre 3 sin que quede un bloque sobrando. Lo siento, 16, pero no cabes en mis go-karts. ¡Disculpen! ¡Voy a pasar! ¿Quién quiere ir a mi pista de karts para conductores de 4 ruedas? ¿Puedo intentarlo? Lo siento, 3. Solo los 4 pueden conducir mis karts. Creo que yo puedo. 16. Dividido entre 4 igual a 1, 2, 3, 4. 4 4s. ¡Oh, sí! ¿Ya no? ¡Puedo esperar ni un momento más! ¡18! Dividido entre 3 igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, sí. 6 por 3 es igual a 18. No, ¿ya vieron? La división es lo opuesto a la multiplicación. ¡Vamos otra vez! ¡18! Dividido entre 3 igual a 6. 6 por 3 es igual a 18. Podría hacerlo todo el día y lo haré. ¡18! Dividido entre 3. Algunos números solo les gusta lucirse. 6 por 3 es igual a 18. Dividido entre 3 igual a... ¡Mírenme! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 1 más es 11! ¡Wow! ¡Extremo! ¡Déjame intentarlo! ¡Dos cabezas son mejor que una! ¡Grandiosa idea, 14! Todos elijan un compañero para un partido de cabezabol. ¡Yo seré el árbitro! ¡Fantástico! ¡Yo elijo a 12! Es momento de que el super rectángulo se ponga en forma. ¡Cambio! 2 por 6. Yo no tengo compañero. ¡Mala suerte! ¡Silencio! Agente 15, presente. Seré tu compañero, 13. ¡Oh, no digas mi nombre! ¡No lo digas! ¿Todos están bien? ¿Estás bien? Lo siento, ¿quién eres? Buena pregunta. No tengo idea. Perdimos nuestros números. ¿Números? Mejor dicho, revoltijo. ¿Alguien reconoce el suyo? Hay muchos de estos. ¡Oh! ¡Ya recordé! ¡Este es 1! ¿Alguien se siente como un 1? No. Todos tenemos más de un bloque. Yo tengo 1. Bueno, al menos más de 1. ¿Ordenar todo en filas puede ayudar? Vamos a poner todos los unos aquí. Y creo que esto va así. 1, 2, 3, 4, 5. Esto me parece familiar. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Silencio! El escuadrón escalón secreto llegó. Paso 1. Observa, en la parte de arriba de tu bloque tienes un bloque rojo.
paso 4. ¡Cuatro bloques verdes! ¿Y paso 5? ¡Cinco bloques azules de uno! ¡Silencio! Pero, ¿y todos estos unos que quedan? Hay suficientes para cada uno, pero ¿para qué son? ¡Miren! ¡En el cielo! ¿Es un ave? ¿Eso es un avión? ¡No! ¡Es un gran bloque blanco con lados rojos! ¡Lista para aterrizar en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Aterrizaje! ¡10! ¡Tú eres 10! ¡10 bloques de 1! O 1 de 10. Eso representa 10. O un 10 y no más. ¡No más unos! ¡No hay nada más sencillo! Entonces, cada uno necesita dos números. Uno para el gran bloque de 10 y uno para los demás. Soy un bloque de 10 y uno más. ¡Soy un 11! Soy un bloque de 10 y dos bloques de 1. ¡Soy 12! Soy un bloque de 10 y tres bloques de 1. ¡Soy 13! ¡Oh, cuidado! ¡Buena atrapada, 10! Gracias. Ahora, ¿dónde estábamos? Un 10 y 0, 10. Un 10 y 1, 11. Un 10 y un 2, 12. Un 10 y un 3, 13. ¡Oh! Un 10 y un 4, 14. Un 10 y 5, 15. Ahora podemos jugar. Vamos, chicos, sobre sus cabezas. ¿Qué es eso, cuadrito? ¡Oh! ¡Una vara! ¡Atrápala! ¡Oye! ¡Espérame! ¡Oh! ¡Cuadrito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás totalmente plano! ¡Oh! ¡Se ve divertido! ¡Mira! ¡También estoy plano! ¡Soy un cuadrado! ¡Un cuadrado de verdad! ¡Cuadrito! Tengo el presentimiento de que ya no estamos en Numerolandia. Bienvenidos al mundo plano, donde viven todas las formas planas. Yo soy una línea recta. ¡Dos líneas rectas! Y cuando se unen tres líneas, hacemos... ¡Pam, pam, pam! ¡Un triángulo! Tengo 1, 2, 3, 3 lados. Y 1, 2, 3, 3 esquinas. ¡Mírenme! Y a mí, y a mí, y a mí. ¡Todos somos triángulos! Pero todos son diferentes. ¡Cuadrito! ¡Regresa! Lo siento. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro líneas! ¡Hola, cuadra! Espera, tú no eres un cuadrado. No, soy un rectángulo. Igual que tú, tengo 4 lados y 4 esquinas, pero todos tus lados son iguales y los míos no. Si esto te sorprende, espera conocer a los demás. ¡Hola! Figuras de 4 lados, preséntense. Rectángulo. Rombo. Trapecio. Cometa. Flecha. Paralelogramo. Cuadrado. ¡Qué fantásticos nombres y qué fantásticas formas! Rectángulo. Rombo. Trapecio. Cometa. Flecha. Paralelogramo. Cuadrado. ¡Cuadrito! ¡Regresa! ¡Hola! ¿Tú quién eres? Soy un pentágono. Tengo 5 lados. ¡Choque esos 5! Un hexágono es lo que ves. Cuenta mis lados y verás que son 6.
Y por suerte, yo tengo 7 lados. Soy un heptágono. ¡Oh, un heptágono! ¡Oh! 1, 2, 3, 4, 5 lados. Pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. ¡Oh, qué fantásticos nombres! ¡Y qué fantásticas formas! ¿Qué pasa, Cuadrito? ¿Listo para regresar a casa? ¡Oye! ¡No temas! ¡Octágono está aquí! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡8 lados! ¡Yo los llevaré a casa! ¡Octágono hace una cesta voladora de 8 lados! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Cesta! Yo soy un círculo, solo tengo un lado curvo. ¡Sujétense, amigos! ¡Aquí vamos! Oh. ¡Hey! Oh. ¡Wow! ¡Adiós, nuevos amigos! ¡Soy yo otra vez! ¡Y ustedes son ustedes! Fuimos al mundo plano y había triángulos y rectángulos y pentágonos. ¡Y yo era un cuadrado de verdad! ¡Sí! ¡Bienvenidos a la carrera de los números! 10 corredores, 10 autos de pedales, pero solo uno podrá levantar el trofeo. Así que acérquense a la línea de salida. ¿Todos están listos? Oigan, esperen. ¿Alguien ha visto a uno? ¡Ya voy! ¡Pedalea! ¡Vamos! Espero que estén listos para correr contra los mejores. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Qué gran día para correr! ¡10 está a la cabeza! ¡Con sus 10 ruedas es invencible! ¡Pero esperen! ¡Perdió una rueda! ¡Veámoslo en cámara lenta! 10 ruedas menos una rueda igual a 9 ruedas. 10 menos 1 igual a 9. ¡Corra! ¡Vamos, 9! 10 está fuera de la carrera, mientras que 9 toma sorpresivamente la delantera. ¡Qué hermoso día! Y lo que es más sorprendente es que 9 también está en último lugar. Bueno, casi al último. ¡Sigue pedaleando, uno! ¡Octobloque, corre! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡corre! ¡8 está en problemas! ¡Sus dos bloques de frente están a punto de caerse! ¡8! ¡Menos 2! ¡Igual a 6! ¡Qué suerte! ¡7! ¿Menos 3? Igual a 4. ¡Impulso de 4 ruedas! ¡Sí! ¡Sí! ¡6 alcanzó a 9 al entrar en el doble descenso! ¡Cuidado con ese descenso! 9 menos 3 igual a 6. Y pendientes dobles. 6 menos 3 igual a 3. 6 está corriendo muy bien. Oye, yo soy la comentarista. No, yo soy la comentarista. No, yo soy la comentarista. No, soy yo. 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 ¡Ay! ¡Tienen que unirse! 3 más 3 igual a mí. ¡De regreso a la acción! ¡La
línea de meta está cerca y 4 va a la delantera. Necesito un respiro. ¡Abra paso a Octobloque! Uno está a la delantera, seguido por uno, pero uno se acerca muy rápido. 9-1 es igual a... 9. ¡Qué gran día para esto! Bueno, les dije que solo uno podría levantar el trofeo. ¡Y fue cierto! ¡Atrapada de la suerte! Desearía ser tú, 7. ¡Tienes mucha suerte! ¿Puede ser yo? Solo pídele a un amigo que te salte sobre la cabeza. Pero primero, tienes que saber la diferencia entre tú y yo. Somos únicos con diferencias. Eso es muy fácil de ver. Amigos, pero diferentes. Porque tú eres tú y no yo. Me gustaría ser tú, pero pequeña soy. Y yo agregar algo, ¿pero qué? Quisiera tener tu suerte. ¿Qué tienes tú? ¡Que no tengo yo! Puedo un sombrero intentar. La diferencia. 4. Separarme en cajas. La diferencia. 6. La diferencia, si no lo puedes entender, es contar a los bloques que faltan. 1, 2, 2. La diferencia es 2. ¿Cuál es la diferencia? 7 menos 3 es igual a 4. La diferencia. 4. 7 menos yo igual a 6. Esa es la diferencia. 6. 7 menos 5 igual a 2. La diferencia. 2. Así que completa la diferencia aquí que hay entre los dos. Tú y yo. Tú y yo. Quisiera ser tú, pero soy pequeño. Y yo agregar algo, ¿pero qué? Quisiera ser fuerte como 9. ¿Qué tienes tú? ¿Qué no tengo yo? Cuenta con tu mano. 7, 8, 9 es diferencia. 3, 1, 2, 3. Llena el espacio. La diferencia, 1. Y si no entiendes lo que diferencia es, contarás number blobs aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 5. La diferencia es 5. ¿Cuál es la diferencia? 9 menos 6 igual a 3. La diferencia. 3. 9 menos yo igual a 1. La diferencia. 1. 9 menos 4 igual a 5. La diferencia. Así que completa la diferencia aquí que hay entre los dos, tú y yo, tú y yo. Quisiera ser tú, pero soy más grande. Veremos algo, pero ¿qué? Quisiera tener tu talento. ¿Qué tienes tú? Que no tengo yo. Cruzaré por la puerta. La diferencia. 7. Acostarme en la cama. La diferencia. 8. Y si no entiendes lo que diferencia es, puedes contar los bloques extra aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 5. La diferencia es 5. ¿Cuál es la diferencia? 9 menos 2 igual a 7. La diferencia. 7. 10 menos 2 igual a 8. La diferencia. 8.
7 menos 2 igual a 5. La diferencia 5. Así que completa la diferencia aquí que hay entre los dos, tú y yo, tú y yo. Somos únicos con diferencias. Y ahora que llegamos hasta aquí, somos amigos pero diferentes. La diferencia entre nosotros me hace ser quien soy. ¡Sí! Bloques. ¡Oh! Ahí hay algo que no se ve todos los días. ¡Un alienígena! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Esa es tu casa? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! No te preocupes, amigo del espacio. Puedo llevarte a casa. ¡Ocho! Creo que está construyendo una torre. ¡Arriba! Creo que vas a necesitar más bloques que esos para... ¡Alto! ¡Me haces cosquillas! ¡Construyamos una torre! ¡Me toca! ¡Eso se ve divertido! No sabía que podía ser esa figura. ¡Hola, amigos! ¿Puedo jugar? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! Yo también quiero ayudar a construir. ¡Qué suerte! No encaja. O este. O ese. ¡Prueba este! ¡Sí! ¡Suerte de principiante! Number Blocks, vamos a construir. ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Eso es! ¡Has divertido! Nos va a llevar una eternidad. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Miren por allá! ¡Hay algo más! ¡Los alienígenas también construyen! Podemos encontrarlos en medio. ¡Todos a trabajar! ¿Espacio? ¡Aquí estamos! ¡Yo! ¡Falsa alarma! ¿Ah? ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Ayuda! ¿Alguien pidió ayuda? ¡Autobloque al rescate! ¡Octobloque construye! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Construye! ¡Vamos, Octobloque! ¡Ya casi! ¡Abajo! Tú subes y nosotros bajamos. Adiós, amigo del espacio. Muy bien, equipo. Fue una misión exitosa. Bueno, casi exitosa. Ayudamos a nuestro amigo a regresar al espacio, pero ahora nuestra torre está por todas partes. ¡Oh! ¡Qué suerte! ¿Oh? ¿Ah? ¿Podemos?
¡Podemos construir algo más! ¡Un cohete! ¡Una casa! ¡Un arco iris! Si ya están cómodos, voy a comenzar. Capítulo 6. Saltos y trucos. Yo soy 6 y soy muy alto. Es hora de rimas, trucos y saltos. Cuenten mis bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo soy 6, ya lo ves. Este de aquí significa 6 también. Me encantan los juegos y me salen bien. ¡A rodar! ¡6! A continuación, 6 trucos. 1 truco, 2 trucos, 3 trucos, 4 trucos, 5 trucos, 6 trucos. ¡Woo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Puedo intentarlo? ¡7! Yo soy 7 y me siento con suerte. Capítulo 7. Cayendo sobre los pies. ¡Qué bueno encontrarlos aquí! ¡Es una suerte! Yo soy 7. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bloques. ¡Oh, qué divertido! Esa nube es roja. Y viene una naranja, amarilla, verde, azul, morada, violeta. ¡Miren esto! ¡Woo! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Cuidado! ¡Woo-hoo! 7 más 1 igual a 8. ¡Yo soy 8! ¡Esto es genial! Capítulo 8. La historia secreta de Octobloque. Una vez, 8 era un número normal y tranquilo con 8 bloques. Y eso también significa 8. Pero un día, un pulpo radioactivo le hizo cosquillas. Y me dio poderes especiales. Y si alguien está en problemas, puede llamar a Octobloque. ¡Al rescate! ¡Octobloque atrapa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Atrapa! 8 más 1 igual a 9. Yo soy 9 y me siento bien. Capítulo 9. Estornudando a un buen compañero. Hola, soy 9. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bloques. ¡Gracias! ¿Necesitas ayuda, 9? ¿Está todo bien? 8 más 1 igual a 9. 9 más 1 igual a 8. 8 más 1 igual a 9. A ver, ¿qué te parece? 9 más 1 igual a 10. Otra vez, yo soy 10. Capítulo 10. La carrera espacial. Aquí 10, lista para el despegue. Comenzando la cuenta regresiva de mis 10 bloques. 10, 9, 8. Oh. Oh, no. Cálmense todos. Usaremos el cohete de reserva. Soy un 10, lo que significa que soy 10 unos. Es un pequeño paso para un 10... ¡Pero un gran salto para 10 unos! ¡Wow! ¡10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, despegue! Y vivieron felices para siempre. ¿Listo? 1, 2, 3. 3 pasteles de bloque. 1 para mí. Y 3 menos que 1 es... 1, 2. 2 pasteles de bloque. 1 para mí. Y 2 menos 1 es... 1. Un pastel de bloque. 1 para mí. Y 1 menos 1 es... ¿Qué es 1
Solo hay una forma de saberlo. ¿Cuántos bloques hay en esta bandeja? ¿Uno? ¿Listos? ¡Jalen! ¡Uno! ¡Uno! ¡Igual a cero! ¿Quién eres tú? ¡Yo soy Cero, la guerrera! ¡Uno menos uno! ¿Y dónde están tus bloques? ¡No tengo ninguno! ¡Cero bloques! ¡Esperen! ¿Y esa música que escucho? ¡Síganme! Si en el mar no encuentras barcos, ya tienes cero. Cuando volaron todas las aves, tienes cero. Si comes todos los pasteles y te acabas las malteadas, no hay pasteles ni malteadas, tienes cero. Y si tus dulces no aparecen, ya tienes cero. Y si se caen tus cuatro ruedas, sí, tienes cero. Y si se vuelan las cabañas y se rompen tus tacitas, no hay cabañas ni tacitas, tienes cero. Soy el número que hay para cuando no hay nada, uno menos uno. ¡Oh! Cuando no hay nada que contar. Y no existe nada o ninguna cantidad. ¡Tienes cero! Si todos los conejos se esconden, tienes cero. Si las burbujas en el aire explotan, tienes cero. Si aterrizas en la paja y saborear un bocadillo, no hay paja ni bocadillo, tienes cero. ¿En ese árbol? Cero. ¿Cuántos unicornios puedes ver? Cero. ¿Cuántas ranas hay en tu cabeza? ¿Cuántas ardillas hay en tu cama? Cero, cero, cero. Soy el número que hay para cuando no hay nada, uno menos uno. ¡Oh! Cuando no hay nada que contar. Y no existe nada o ninguna cantidad. Imagina un mundo donde nadie te vencerá. Donde nadie molesta y nadie hace alborotos. Nada ni nadie te impida pensar en nada. Imagina un mundo donde haya paz y calma. ¡No, no, 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 no! ¡Cero! ¡Cero instrumentos! ¡Cero! ¡Cero! ¡Cero gravedad! ¡Cero! ¡Cero mundos! ¿Cero mundos? ¿Qué es esto? Nada. ¿Dónde estamos? En ningún lado. ¿Qué hacemos ahora? No tengo idea. ¡Uno! ¡Un maravilloso mundo! ¡Oh, no! ¿Dónde está Cero? ¡Cero, cero! ¡Era mi guerrera! ¡Sí! ¡Yo soy cuando no hay nada! ¡Cuando no hay nada! ¡Uno menos uno! ¡Uno menos uno! ¡Cuando no existe nada! ¡No existe nada! ¡O ninguna cantidad! Soy el número que hay para cuando no hay nada. ¡Uno menos uno! ¡Cuando no hay nada que contar! ¡Y no existe nada! ¡O ninguna cantidad! ¡Tienes cero!